Good evening. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Good evening. How are you doing today? Day, pero okay. How are you today? Diego, Eliazar, Denis, Yanira, how was your day? Pues el mío bastante cansado, pero muy bien, gracias a Dios. Okay. Estaba pensando en algo, de hecho. Ajá. En inglés, la letra ñ no existe, ¿verdad? No existe. Y si alguien en su apellido lleva de letra E, ¿cómo harían ese caso? De hecho, cuando un apellido tiene la ñ, ellos la toman como N en inglés. Por ejemplo, digamos que usted tiene que hacer un trámite y su apellido es Núñez. En ese nuevo papeleo, en ese trámite, allá le va a salir Núñez. Es que el sueño tiene, lo hubieras metido. No ha dormido todo el día. Hello, welcome back, Edwin. Good evening, Christian, Catherine, Evening. Good night. Wendy. How are you today? Good. 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 Okay. Very good. Very nice. That is good. Let me share this screen. Let me share my screen. Can you see my screen now? Yes. Can you see it? ¿La pueden ver? Lo siento, me desconecté. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes. Ok. Sí. Ok. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Yes. Yes. Ok, good. Well, good evening, everyone. Today is the class number 8. So we're going to continue reviewing the simple present, okay? Edwin, ¿les quedó tiempo de ver la clase, ponerse al día con la clase de ayer o no? No, teacher, la verdad, tuve un problema ayer y prácticamente vine hoy de madrugada, luego todo el día en el trabajo hasta hoy a las 6:30, pero me pongo al día en el transcurso de hoy, finalizar la clase y mañana. Ok. Bueno, voy a darle un breve repaso de la clase de ayer, porque hoy vamos a hacer unos ejercicios de acuerdo al tema que se vio ayer. Okay. Okay, today is April 27,
2023. The lesson, well, the agenda for today, we have a lesson objective, the daily routine, situations, and simple present. Vamos a hacer un mix del verbo to be y el verbo to do, okay? Para que ustedes sepan identificar cuándo usar el verbo to be y cuándo usar el verbo to do. Okay. First, let me do this. Okay, we have here an tenemos un ejercicio acá. Okay, vamos a ordenar la oración. ¿Qué iría primero? I have breakfast at seven. Okay. Very good. Esta es una pregunta. Do you primero what do you eat for lunch? Okay. Very good. They don't eat fast food. Okay. Fast food. I don't like fish. Okay. Very good. Where do they work? Okay. Excellent. They don't eat cereal for breakfast. Okay. This is a question. Do you have dinner at home? Good. We drive to work every day. Okay. Why do you watch TV? Why do you watch TV? Okay, good. How do they do? Es una pregunta. How do they go to work? Okay. Okay, here we have them, all of them. Well, okay, very good. I had breakfast at 7. What do you eat for lunch? They don't eat fast food. I don't like fish. Where do you work? They don't eat cereal for breakfast. Do you have dinner at home? We try to work every day. Why do they watch TV? How do they go to work? Okay, very good. Tenemos acá preguntas con el auxiliar do. Okay.
y tenemos oraciones positivas y negativas. Simple present. Okay. Okay, good. What do you remember about this? ¿Qué recuerdan de esto que les expliqué ayer? El do se utiliza cuando es I, you, we y they, pero si es terceras personas es does. Ok, muy bien. Si es terceras personas como he, she, it, es that para hacer preguntas. Ok. Y la respuesta, si es positiva, yes, I do, yes, we do. Yes, they do. Dependiendo con el sujeto que yo haga la pregunta, así va a ser la respuesta. Si es negativa, no, I don't. Si es tercera persona, no, he, she, or it doesn't. Ok, Edwin, le voy a hacer unas preguntas a usted, solo para ver si le parece fácil este tema o necesitamos un poquito más de refuerzo, ¿ok? Ok. Do you work? Yes, I do. Does your mother work? Yes, she doesn't. She does. Ok, solo does, porque aquí está afirmando. Si es negativo, es doesn't. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. Do we study? Edwin, do we study? ¿Cómo sería la respuesta? Tiene mute. Sería yes. Yes, we do. Yes, we do. Muy bien. Do they study? Yes, they do. They do. Muy bien. Okay. Okay. Do you like eat pizza? Yes, I do. Okay. Ahora respóndame en forma negativa. Does your sister like eat pupusas? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Okay. Do your coworkers, that significa sus compañeros de trabajo, do your coworkers like to work? No, they doesn't. They don't. Recuérdese que solo las terceras personas, he, she, it, vamos a utilizar el doesn't. Luego, I, you, we, they, es el don't. Okay. Okay, muy bien. Okay, ¿qué diferencia le encuentra usted al verbo to be para hacer preguntas y el verbo to do? Prácticamente tienen la misma estructura, ¿verdad? Lo que cambia solamente es el auxiliar. Sí. Ajá. Acá, are you a student? Y acá es, do you study? Okay. Aquí, si eres un estudiante, okay, eres un estudiante y aquí estudias, la pregunta cambia. Okay. Ajá, tenemos que
pensar en la lógica igual como en español. Algunas preguntas tienen lógica, la estructura es diferente. ¿Okay? Hoy vamos a ver algunas preguntas con los dos. El verbo to be y el verbo to do. ¿Okay? Para que veamos la diferencia de cómo usarlas. Okay. Okay, good. Tenemos acá un ejercicio que solo es con do and does. Solo para a dar un repaso y para que Edwin también practique. Okay, acá sería do or does. A ver. Aquí tenemos una tercera persona que es he. Perdón, sería dar. Ajá. Does have any glue? Does he have any glue? ¿Saben qué significa glue? Pegamento. Ajá, ok. ¿Acá qué sería? ¿Do or that? Do. Okay, porque estamos hablando de they. ¿Do they have any paint brushes? Ajá. ¿Here? Do we have any paint? Okay. Significa any teacher. Any, alguna. Okay. Do I have any strings? Do, ¿verdad? ¿Qué significa strings? Cosa. ¿Una cuerda? Ajá. Okay. Do I have any string? Okay, here. Does my mother. Does my mother. Acuérdense que aquí hay dos, está incluyendo dos personas. My mother and my sister. Sería do, porque está hablando. Do my mother and sister have a long hair? Okay. What about here? Do you have any popcorn? Okay, number 7. Does my father have any clip? Okay, number 8. Does my brother have any magnet? Do you know what is magnet? No. Es un imán. Does he have any cracker? Okay. Here. Does he have any cracker? Number 10. Do I have any ribbon? Okay. What is that? Do you know? Do you know what is ribbon? Ribbon. 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 Yes. Lo que ocupamos para decorar listón. Okay, that is ribbon. Okay, number 11. ¿Qué significa pichai? Pichai. ¿Es un nombre de alguien? Sería das. Das. Pichai. Go to school every day. Does Lisa like pizza? Okay.
Number 13. Do farmer grow rice? Does farmer? Do or does? Does. Does. Plural, right? Es en plural. Ajá, do farmers grow rice? Does he swim every morning? Yes. Does he swim every morning? Does he work in office? Does he work in a in an office? Uh-huh. Does the boy drink soda? Do the boys drink soda? Do the boys drink soda? Uh-huh. Does it fly, does it fly in the sky? Very good. Does it fly in the sky? Does my mother drink more? Does his mother give him some money? Some money. Mm-hmm. Does the children. Children significa en varios. Sería do the children. Do the children play in the playground? Do porque son ellos. Ajá. Y dice ahí, do sería. Does the tiger run fast? Okay, very good. We got 100%. Okay. Edwin, do you have questions about this? ¿Tiene preguntas? No, teacher. No. Okay. Ya le queda claro cómo hacer el uso del do y el does cuando es tercera persona o cuando se refiere a las otras personas, que es I, you, we, and they. Okay, sí. Let me take the attendance at this moment. Voy a tomar la asistencia que tenemos en el chat. Dice Walter, okay. Estará de oyente mientras llega a casa, igual Jorge. Ok. Let me take the attendance. Christian. Presente. Denis. Presente. Okay, Diego. Presente. Edwin. Presente. Eleazar. Presente. Okay, Estela Arely. Okay, pero la veo que está Estela. Jonis Vladimir. Presente. Daniela. Jonis. Presente, teacher, presente. Jorge Antonio. Creo que todavía no ha llegado. Presente, llegando. Ven. Oh, ya llegó. Ok. José Cristóbal Martínez. Presente. Ok. Karen Lisset. Presente. Thank you, Karen. Carla. Presente. Catherine. Presente. Okay. Victor Manuel. Presente. Walter Enrique. Walter es el que es la otra persona que iba saliendo del trabajo. Okay. Sí, Walter es teacher. Okay. Wendy. Presente. Okay. Yanira. Presente. Yesenia Alejandrina. Ella también está pendiente. Okay. Cuando salen a las 7 es porque hacen horas extras o porque entran tarde. Es hora extra, teacher. Ah, y les pagan dos. Por ahí. Sí, sí, por eso es que solicitan de nuestro trabajo extra.
Okay. La Catherine jugando se queda. Ah. Ay, no seas así. Okay. Well. Okay, very good. So now we're going to continue with this exercise que tiene el verbo to be y el verbo to do juntos, okay? Vamos a ver cómo nos va, si nos confundimos o podemos entender un poco de la lógica del inglés. Okay. Vamos a ver. Okay, number one. ¿Cómo sería? Do or with the verb to be? To be. Do. Okay. Are you cold? Uh-huh. Very good. Are you cold? Este, como que tienes frío, estás resfriado, algo así. Are you cold? Okay, lo chequeamos. Sí, es are. No sé por qué me le tiro mal. ¿Qué le puse mal? Pero es con el verbo to be. Okay. No sé por qué. Ah, creo que solo necesita que le ponga el are. Yeah. Así es. Solo necesita el auxiliar acá. Good. What about here? Does Amanda speak Portuguese? Very good. Does. Ajá. Does Amanda speak Portuguese? Okay, ya ven. Van buscando un poquito de lógica a cómo sonaría la pregunta. ¿Y acá? Does Julia at home? Creo que are. ¿Are Julia no. at home? Acuérdense no, que el verbo she. To be, el verbo to be es. Is. Is. Are. Are. And am. Okay. Is, right? Is Julia at home? Very good. Okay, muy bien. Number four. Do you want cookies? Sí, do. Mm-hmm. Do, right? Okay. Very good. Do you know what is a biscuit? Is he from Italy? Uh-huh. Is he? Is. ¿Saben qué es un biscuit? No. Es como una galleta, okay. Okay, good. Number five. Is he from Italy? Very good. Number six. Yes. Uh-huh. Does David drink coffee? Está preguntando que si David toma café. Does David drink coffee? Number seven. Do you have any money? Very good. Do you have any money? Number eight. Is it warm outside? Uh-huh. Is it warm outside? Warm outside. Do you know what is warm? Caliente. Caliente. Y outside? Como afuera. Afuera. Okay. Very good. Number nine. Are you angry? Mm-hmm. Are you angry?
Very good. Number 10? Does in the garden. Does. Does she in the garden or is she in the garden? Is. Is. Does. She in the garden. Is or does? Does. Como is. Is, right? Escuchen bien cómo suena. Escuchen bien cómo suena. Does she in the garden or is she in the garden? ¿Está ella en el jardín? Sí, right. Recuérdense que el verbo to be es ser o estar. Ok, number 11. Sí. Is pick up under the bed. Is. Is the cat under the bed? Very good, very good. Number 12. Do you like horses? Do you like horses? ¿Te gustan los caballos? Do you like horses? Does. Here? Does. Does she want to go to the gym? So, suena feo si digo, is she want to go to the gym, right? No tiene lógica. Is she want to go to the gym? No. Does she want to go to the gym? ¿Quiere ella ir al gimnasio? Yes. Yes, she does. Okay, what about here? Is John on the train? Is John on the train? Okay, ¿está John en el tren? Good. 15. Are they live in Poland or do they live in Poland? Are do. They do. Do, right? Do they live in Poland? 16? Worry. No sé qué nunca worry. Do you write? Do you worry about the exam? Do you? Do you or are you? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado? Are you worried about the exam? Not. No, I am not. Not you. What about here? Is it raining much in Scotland? Anda, apaga ese tele, Samantha. Is it raining much in Scotland? Does it rain much in Scotland? ¿Está lloviendo? ¿Si llueve mucho en Scotland? Okay. What about 18? Are they? Are they at the cinema just now? Okay. Very good. 19? Do we need to hurry? Do we need to hurry? Necesitamos apurarnos. We need to hurry. Okay. Very good. 20. Is. Does. Is he usually work late or does he usually work late? Does. Okay, vamos a ver. Does he usually work late?
Okay, very good. ¿Cómo se sienten? ¿Es un poco confuso o no? Yo sí me confundí, la verdad. ¿Sí? Yo tengo duda en una. ¿En cuál? Sí, es algo confuso. Más abajo creo que está. El que dijo de la lluvia. Ajá. Porque pensé que decía esta. Esa, la 17. Does it rain much in Scotland? Pues, la verdad, en este caso, se podría de las dos. Is it, está lloviendo. Is it rain much in Scotland? Or does it rain much in Scotland? Las dos tienen lógica. Pero acá solo le pusieron una. Pero da el mismo contexto. Sí. El mismo contexto, que si llueve mucho ahí. Pero si fuera con el is, tendría que ser is it raining. Aquí con ing. Sí, makes sense. Is it raining? Ajá, tendría que ir con el ing este verbo. Pero como, ajá, por eso es. Entonces sí, así, normal. El verbo es does. Is it raining much in Scotland or does it rain much in Scotland? Ajá, esa es la diferencia. Okay. Uh-huh. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estaba preguntando en el número 11. 11. Is the cat under the bed? Si está el gato debajo de la mesa. Eso es lo que está preguntando. Is the cat? ¿Está el gato? Por eso es el is. Verbo to be. Okay, thank you. De mesa. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Ok, con la práctica y más ejercicios vamos a ir quizás sacando un poco más de dudas. ¿Se recuerdan que la vez pasada, la semana pasada les expliqué? ¿En cuándo usábamos el verbo to be? ¿Para qué situaciones? ¿Se recuerdan? Para emociones, para... ¿Ah? Ser o estar, creo que también dijo. Ser o estar, cuando significa que si está o es. Ajá, emociones, ¿qué más? Ahí tiene que saber un poco esa diferencia. Déjenme buscar esa presentación de la semana pasada. Fue aquí. No recuerdo si fue la clase 4 o la 2. Vamos a ver. Creo que fue la 2. Aquí no estaba ahí. Para la 1. La 1, ¿verdad? Ok. Ahí, aquí está.
Dice, we use the verb to be in present to talk about names, professions, nationalities, age, feeling, and marital status, okay? Y cuando estamos diciendo dónde estamos, okay, o qué somos. En estas ocasiones es que vamos a utilizar el verbo to be, okay? Si se fijan, el ejercicio que acabamos de hacer, no, esta fue la de ayer. Ese es el link. Aquí está hablando como de qué. ¿De qué está hablando ahí? Del frío. Ajá, como de una emoción. ¿Qué siente? Ah. Un feeling. ¿Verdad? A ver, otra. Ajá, está la número 3 también. ¿De qué estamos hablando? De estar. De estar, que si está. Que si está en casa. Ajá. ¿Y acá? ¿De dónde es? ¿De dónde? Nacionalidad, ¿verdad? ¿Y acá? El calor. De un feeling. Okay. Profe, igual que es. Ajá. Igual que. Warm, que está arriba. Ah, warm, es caliente. Es la temperatura. Y acá también es de un feeling. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Okay. Acá. ¿De dónde estás? Is she in the garden? ¿Y acá? ¿De dónde está también? Is the cat under the bed? Aquí no. Tampoco. Acá igual. ¿De dónde está? Acá. The feelings, right? ¿Cómo te sientes? Acerca de si estás preocupado por el examen. Are you worried about the exam? ¿Dónde están? ¿Qué lugar están? Are they at the cinema just now? Okay. ¿Les queda alguna duda? ¿O ya se aclara un poco más la duda? La confusión. Ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Sí, tenemos que buscarle como texto sentido también. Ajá, a la oración. Yes. Teacher, yo creo que la duda surge más que todo al no conocer quizás por completo lo que significa la palabra, ahí donde tenemos la duda. Quizás ya al saber la traducción, como que ya le podríamos dar un sentido, el sentido que es. Ok, makes sense. Por eso es necesario que estudien mucho vocabulario, ok, para que vayan conociendo un poco más el idioma. Ok, buen punto. Ok, now I have another exercise
¿Se recuerdan las WH questions que mencionamos ayer? Pues. Ok. La diferencia, dijimos, de las yes, no questions es que cuando hacemos una yes, no question, no pedimos información. Ok. Solo pedimos un sí o no de respuesta. Y cuando utilizamos WH questions, es que necesitamos más detalles. Ok, esta es una pregunta informal porque no tiene el verbo to do. Ok, pero si se fijan aquí, como no tiene auxiliar de do ni does, el verbo le ponen la S. Ok, porque es una tercera persona. Who, ¿cómo sería aquí? Welcome. Who cooks well? ¿Quién cocina bien? Ah, es una forma informal de hacer una pregunta, pero sí se puede. Okay. Who cooks well? ¿Quién cocina bien? Okay, pero si le ponemos el auxiliar, ¿qué sería? Who does cook well? Le quitamos la S. Ok, es una pregunta informal, pero sí se puede, se entiende. Ok, acá ¿cómo la ordenamos? How? Recuerden que es pregunta. How do they get to the school? Yes. School. Okay, ¿cómo llegan ellos a la escuela? Okay, very good. Here? What do you do in the morning? Okay, very good. Okay, ¿sienten que los confunde el verbo do cuando lleva auxiliar? La gracias. ¿Sí? Okay. Sí. Sí, un poco confuso, pero mantengan en mente que en la primera función es un auxiliar de pregunta y la segunda función es el verbo principal de la oración. Es un verbo y también, como sabemos, funciona como auxiliar de preguntas. El primero es el auxiliar y el segundo es el verbo principal de la oración. What do you do in the morning? Okay. What about the next one? Where does Paul work? Okay. Where does Paul work? ¿Dónde trabaja Paul? Okay. Si lo traducimos. Okay. Lleve un orden. ¿Perdón? Quería saber si lleva un orden, porque veo que va el where o why, y después va el does o el do. Sí, primero es la WH, word, la palabra con WH, que significa dónde. Luego el auxiliar, does. Y luego va el sujeto, en este caso es Paul. Y luego el verbo principal. Uh-huh. Where does Paul work? Estoy preguntando dónde trabaja Paul. Teacher, excuse me. Uh-huh. En lugar de does, le podríamos agregar la S a Paul. ¿La S? A Paul. Y así eliminamos el auxiliar does. No. No. No, en este caso no. Si usted hace eso, le va a agregar la S, pero a work.
le va a quitar el auxiliar, pero recuérdese que es una pregunta informal. Where Paul works. Sí lo puede hacer, pero ya sería una pregunta informal. Con el auxiliar es una pregunta formal, ¿ok? Where does Paul work? Ok. Number five. Where do you go shopping? Uh-huh. Where do you go shopping? Okay. Good. When does she go to the gym? Very good. Where does she go to the gym? Okay, muy bien. What about number seven? Why do you study? Okay, good. Why do you study English? Una razón, right? ¿Por qué estudio? Okay. Luego vamos a ver qué respuestas le damos a estas preguntas. Number eight. How does she know? Okay, ¿cómo sabe eso ella? Okay. Number nine. Who goes? For a walk. Every day. Okay. Very good. Y es una pregunta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos el verbo? En forma de tercera persona, ok, who, porque aquí who no sabemos si es she o he, ok, entonces es who goes for a walk every day, y si fuera con el auxiliar, ¿qué pondríamos? Who does go, y le quitaríamos el es. Who does go for a walk every day? Sería, déjame arreglarlo. Le quitamos el ES. Y le pondríamos acá. Does. Who does go for a walk every day? Okay. Okay, number 10. How often? Do they play? Play soccer. Okay. Okay, muy bien. Aquí le estamos a la número 10. Le estamos agregando un adverbio, okay, de como de tiempo, okay. How often? Do they play soccer? Okay. Entonces agregamos esta palabra before the auxiliar. Okay. How often do they play soccer?
¿Qué significa often, teacher? A menudo. ¿Qué a menudo? Ok, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Ok. La última, que son 9 y 10, son para preguntarlo cuando hay un grupo de personas o 3 personas, y las otras son para preguntarlo entre 2 personas. La 9 y la 10 son para preguntar a un grupo de personas o para preguntar, ¿cómo? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, la 9 y la 10 son preguntas que se pueden hacer, digamos, en, como tipo en una reunión. Correcto, se puede hacer en una reunión. Aquí queremos saber quién, digamos, del grupo, yo le pregunto a ustedes. Who goes for a walk every day? A ustedes. Entonces, yo no sé quién me va a responder, si va a ser a Diego, Wendy, Yanira, ¿ok? Puede ser que me responda uno, ¿ok? Entonces, por eso utilizo como que fuera tercera persona, porque le estoy preguntando a varias personas. Ajá. Una pregunta general, en general, digamos. Es como para generalizar, quizás. Correcto. ¿Who es quién? Y acá, how often do they, aquí ya estamos utilizando they. Ya sabemos que estamos preguntando ellos. How often do, tenemos el do y luego they. How often do they play soccer? ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta estaría preguntando en español, más o menos como, ¿cuán a menudo juegan ellos el fútbol? Correcto. Ok. Si ya no tienen más preguntas, continuamos. Mañana estaríamos haciendo el examen, ¿ok? Vamos a dedicar los últimos 20 minutos para el examen. Lo hacemos rápido. Si ustedes quieren avanzar ya, antes de mañana lo pueden hacer. ¿Ok? Ok. Ok, ahora tenemos otro ejercicio solo con el verbo to be, solo para refresh your mind, ¿ok? Y recordar un poco. Ajá, ¿cuál sería la forma correcta acá? Are you from London? Is he? Recuerden que aquí lleva el how is. Sí. Okay. ¿Y acá? Is she nice? Are they brothers? Is Patricia here?
Number 8. Are David and Paul ready? Porque estamos utilizando dos personas. Are David and Paul, ready? Okay. I am late. I'm late. Am I late? Are you car blue? Recuérdese que aquí vamos a hablar del carro. Is. Ajá. Is your car blue? Your car blue? Check. Ok. No está preguntando la edad, entonces acá está preguntando que si él es viejo, ok. Is he old? Is he old? No es how old is he, ok. Pero esa también es correcta si preguntamos la edad a él. Pero en este caso está preguntando que si él es viejo. Is he old? Okay. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Is it clear? Okay. Good. Okay, we are going to. Okay, we have here another exercise. We're doing that. Okay, we're going to practice this conversation that we have yesterday. Do you remember that yesterday we practiced this conversation? ¿En qué les dije que teníamos que hacer énfasis cuando pronunciábamos los verbos? En the letter S, cuando es un verbo está en tercera persona. Ok. Who wants to practice today? Who wants to practice? Okay, Jonis. Who else? ¿Qué más? ¿Quién aparte de Jonis? Edwin, ¿se recuerda cuándo le vamos a agregar S a los verbos? Tuve la clase de ayer. ¿Edwin? No, teacher. No se recuerda. ¿Alguien que quiera explicarle a Edwin cuándo le agregamos S o IS o IES a los verbos? Cuando son en tercera persona. Ok. Cuando los verbos están en tercera persona, Edwin. Ayer les explicaba este cuadrito. Ok. Solo cuando están en tercera persona. Tercera persona es she, he, en it. Ok. Algunos verbos van a cambiar. Por ejemplo, la mayoría de verbos le agregamos este. La mayoría. Pero hay algunas excepciones. Cuando los verbos terminan con este, Z, CH, ok, SH, X, o le agregamos IS, ok. El ejemplo, tenemos los verbos aquí, push, ok, push, agregamos IS, cash,
Fix. Fix. Confess. Confess. Finish. Finishes. Okay. Thus. Buses. Pero solo cuando son terceras personas. Okay. Por ejemplo, el go o el do, pues, que ya lo saben, que son como los verbos más básicos. El go y el do le agregamos es, que termina con o, terminan con o. Okay. En algunos casos, cuando terminan, bueno, la mayoría de verbos, cuando terminan con s o con z, okay, le doblamos la última letra y le agregamos es. Por ejemplo, quiz, le doblamos la z, quizzes. Ok, otra regla. Esta es bien fácil porque es única cuando el verbo termina con consonante y más y griega, se le va a agregar I y S al final. Por ejemplo, tenemos cry, fly, try, hurry, imply, deny, copy, apply, study. Le vamos a quitar la Y, le vamos a agregar la I latina y ES. Solo cuando es tercera persona. En tiempo presente. Esas son las reglas que vamos a seguir cuando estamos hablando de tiempo presente. ¿Ok, Elwin? Okay. ¿Tiene alguna duda? No, teacher. Básicamente sería que es cuando estamos hablando de terceras personas y estas reglas básicamente habría que aprendérselas para poder. Ok. Terceras personas, simple present, ok, tiempo presente. Cuando ya es pasado o futuro, van a cambiar. Luego vamos a ver esos tiempos. Van a cambiar y ya esa regla ya no se usa, solo en simple present, sí, tercera persona. Ok, very good. Ahora, makes, ok, se le agrega la S cuando estamos hablando de tercera persona, que es she makes, she writes, she sends, and she arranges. Ok, tercera persona. Tenemos que hacer énfasis cuando leemos cuando pronunciamos esos verbos, ok. Ok, good. Ok. Ok. Ok, estamos listos. Vamos a practicar la pronunciación de esta conversation. Who wants to participate? ¿Quiénes dijeron que iban a participar? ¿Johnny's? ¿En? ¿Quién fue la otra persona? Carla. ¿Johnny's en Diego? ¿Carla tú? Ok, primero Johnny en Diego. Go ahead. Bueno, voy a iniciar. Ok. Good morning, Diego. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here. Se me olvidó. Scotia is very tight. On Monday, she makes many phone calls, letters, she writes reports about the production. And what does she do the after day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges
meetings. She is busy and on weekend. Okay. She's so busy and on weekends. She's so busy and on weekends. Ajá. Es como una pregunta que queda sin respuesta, la última. Ok. Very good. Carla, ¿qué dijo? Wants to participate with Carla. ¿Quién quiere participar con Carla? Ok. Dennis. Go ahead, Carla. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here's... Esa sí me olvida bastante, teacher. Casual? Her casual is very tight. On Monday, she makes many phone calls, letters, she writes reports about the production. And what doesn't she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay, so she is so busy and on weekends. Okay, very good. Muy bien. Edwin, do you want to try? Yes? Okay. Do you want to try? Wendy, do you want to practice? Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, Wendy, you will be the first one and then Edwin the second. Good morning, Edwin. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her teacher, acá. Her is casual. Okay. It's casual. Schedule is very thick. Tight. Is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she write report about the production. And what's that she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday she arranged Mary. She is so busy in a weekend. Okay. Okay. Remember the pronunciation with the lo que están en negritas. Tiene que sonar la S al final, ¿ok? Makes, writes, right. Sends, and arranges. Arranges. Uh-huh. Ok, muy bien. And meetings. Uh-huh. Bookkeeper. Uh-huh. Bookkeeper. Okay. Bookkeeper. Okay. Okay. Good.
Muy bien. Para que ustedes practiquen, ¿ok? Practiquen solitos estos verbos. Traten de grabarse, ¿ok? Pueden hacer una lista de verbos y traten de grabarse ustedes con su celular y luego escúchense, ¿ok? Pueden comparar su pronunciación con la pronunciación en Google, por ejemplo. Pueden buscar el verbo en Google. Y así ustedes pueden tratar de imitar la pronunciación correcta, ¿ok? Pueden hacer eso, no es necesario que le dediquen a una hora, ¿ok? 15 minutos, 20 minutos después de la clase, ustedes van a ir mejorando, ¿ok? Pónganse una meta de aprenderse 2 o 3 verbos diario, ¿ok? No es necesario que se aprendan 5 o 20 al día, no. 2 o 3 diarios, ¿ok? Y hagan eso, dedíquenle unos 20 minutos después de la clase y van a ver que you will improve, ¿ok? Ese sería como un tip que yo le puedo dar. Ok. Very good. So, questions about this? ¿Tienen preguntas de esta regla, guys? ¿De estas reglas? No. No. Okay. Okay, vamos a hacer, le voy a enviar un link. Vamos a hacer unas oraciones. Espero que les deje abrir. Okay, creo que es mejor que el que estaba utilizando antes, pero vamos a hacer la prueba ahorita. Antes estaba utilizando Padlet, pero ahora quiero probar este, que se llama Jumbo. Solo que tienen un correo con Gmail, ¿verdad? ¿En su celular lo tienen abierto o en la computadora? Porque les como es una app de Google, les pide que entren con su correo de Gmail. Intenten abrirlo, por favor. Les pide que una solicitud. Ah, una solicitud. Sí. Okay. Ok, déjenme abrir en la computadora que será más rápido. Sí. Tendría que hacerlo quizás como es primera vez que uso esta app, creo que tendría que hacer como dejarlo abierto para que no me pidan solicitud. A ver, Diego, revise. Si ya lo dejo. Es que dice que a mi correo tendría que caer la solicitud, que indicará si se aprobó la solicitud o no. Pero no me ha caído nada al correo. A mí el mismo mensaje me sale a mí.
El mismo le sale. Yo estoy conectada en el teléfono. La Magdalena. La otra para este tema. Ajá. Y este. Y indeciso. Ahorita vamos a leer. No, ahorita no ¿ah? A ver, Diego, se supone que ya le di a Diego, a Rosibel, Gerardo. Este, déjenla aquí a ella y yo voy a ver y la voy a traer ahí para darle la lista. Le estoy dando refresh al email, teacher. Y no le cae. No. Ya ingresé, teacher. ¿Quién ingresó? Porque ella no deja. ¿Denis? Bueno. Yo ya estoy, ya ingresé, teacher. Ok. Correo donde dice spam, puede que dice el correo. A mí ahí me apareció. Ah, ah, bueno, ya, ya me entró también, teacher. Solo le di refresh a la página. Ah, ok, ok. Perfecto, entonces. Vaya, a los que ya los dejo entrar, se van acá, nota adhesiva. Y ahí me escriben. Tres oraciones en utilizando terceras personas, ¿ok? Tres oraciones positivas utilizando. Sí, tres oraciones utilizando terceras personas. Terceras personas, ok. Ok, vamos a ver. Ok, ok. Vamos a ver. Ok, ahorita les doy acceso a todos. Tres oraciones usando terceras personas. Terceras personas, igual a los ejemplos que estábamos haciendo ayer. Simples o positivas. En inglés. Oraciones positivas ahorita. Ok. Traten de entrar todos ahora. Vamos a ver si ya los deja. Vuelvan a intentar. Yo sí apuro, teacher. Ya me dejó. Ok, ya le di cualquier usuario que tenga el vínculo. Ya no está restringido. Ahorita todos en teoría deberían, ok. Si alguien no tiene acceso, me dice, por favor. A mí no me cargó completamente, solamente me cargó la pestaña de arriba. A mí también dice que ya no se utiliza el navegador ese. Ok, Yanira no le cargó. No. ¿Cómo aparece su correo, Yanira? El que estoy usando ahorita, ya se lo dije, permítame. Es que tuve problemas con el otro, entonces me tocó crear otro nuevo. Permítanme. Es manzanoisa68@gmail.com. Okay. Trate de ingresar ahorita. No, lo mismo me tiran. No sé si me está fallando la señal o qué, pero
no me carga completamente. Está cargando. También pueden dibujar, guys. Ok, recuérdense que para que les aparezca esta adhesiva, esa nota adhesiva, le van a dar clic acá. Aquí aparece como una notita. Clic ahí y luego ya lo deja acá escribir. Teacher, pero no da el espacio de enter para escribir otra oración abajo, sino que solo lo da como para crear otra nota. La hacemos corrida. Sí, corridas las pueden hacer, solo pónganle punto. No sí. Da espacio para darle enter. No, es que si le damos enter, la envía la nota. Ah, ya. Ok, pero si le dan aquí, mire, se les crea como juntas. Así que si quieren las pueden hacer en diferentes notas, no hay problema. Elijan un color diferente. Ok. ¿Alguien más tenía problemas? Dígame ahorita. Yo tengo problemas. ¿Quién? Yo, Walter. A mí solo me permite solo ver. Ya intenté, me dice, solamente puede ver el documento. Para hacer cambios, solicita acceso de edición a propietario. Sí. Ok. A Walter, ¿cómo aparece su correo? Como Walter Enrique. Walter Enrique Flores. Sí. Teacher, igual a mí, solo me permite ver. Ok, Teacher, igual a mí solo ver me permite. Ok, Walter. Igual a mí solo ver me permite nada más. A todos entonces. Sí, a mí también. Le envié el correo a teacher ahí al chat porque no me aparece así como usted dice. Pero que... Ay. Vale, si le doy compartir, vean, le doy compartir y aquí le doy cualquier usuario que tenga vínculo. Ajá. Me parece extraño que no les aparezca. Vale, le doy copiar vínculo. Copiar vínculo. Se les voy a enviar el vínculo. ¿Entren con ese vínculo hoy? Es diferente, ¿verdad? ¿Y los que ya entramos? ¿También entramos con no, no, vínculo? Los que ya entraron no. Solo okay. Los que no han entrado. ¿Intenten con ese nuevo? Ay, perdón, tenía lector. Ya le cambié de editor. Lo mismo aparece. Ya le cambié de editor. ¿Vuelva a entrar? Mire, ya tiene ahora, sí. Editor. Ok, perdón. Ok. Igual, pero ya puedo. Ya aprendí, ok. Es que es primera vez que uso esta app. Tiene que ser, tiene que ser aquí con el vínculo y ponerle sí, que sea público y que le ponga y editor. Ok. Tengo un borrador. No puede ser. La borró toda. Teacher, me borró todo lo que tenía. ¡Ay, no! Teacher, más que me costó hacerlo. Quería borrar los manchones, pero... Bueno, vamos a crear el teléfono, no hay problema. Con el teléfono lo estoy haciendo y me costó. Repite.
Quería borrar las manchas que tenían. So sorry. Pero ahí le puede dar la flechita a esa para... ¿Deshacer? Sí. Y ya no me aparece. Mira. Oh my goodness, no. Un punto extra. Bueno, ok. Aquí todos estamos aprendiendo, es la verdad. En la tarea. No, es que primera vez yo dije voy a usar esta app porque, ajá, pero tuve que haberla leído antes que si tocaba el borrador se me borraba todo, no. Ay, no puede ser. Dicha, yo le mandé las tres. Y me costó hacerla. ¿Vuelva a intentar? ¿Sí los deja? Sí, sí, los deja acá. Lo hacemos de nuevo entonces. Please. Ok. Bien por los que... no habían comenzado. El segundo enlace que mandó al grupo a mí me manda a la Play Store. A la Play Store. Creo que es porque no tiene abierto el correo. A mí también así me manda al Play Store. Sí, a mí me mandó a descargar la aplicación otra vez. Esa de Play Store. La de Jamboard. Ah, ajá. Sí, pero como están en el teléfono, ajá, creo que necesitan la aplicación. Tendrían que tener abierto su... No, pero en el teléfono también deja. Si tienen abierta la cuenta con ese correo con el que pidieron, con el que están trabajando, debería sí, estar abierto. Pero me manda a descargar, a instalar la aplicación. Eso mismo me ha mandado a mí, yo la estoy descargando apenas. Sí, la tienen que descargar. Yo así hice también. Qué raro. Dice, ¿cómo dijo que íbamos a hacer las oraciones? Ok, using simple present, utilizando el tiempo presente, tres oraciones con tercera persona. Puede ser utilizando, bueno, los verbos nuevos que les enseñé para aplicar las reglas. Ok. Okay, vamos a empezar a okay, he copies the class. Okay, muy bien. He cleans the windows. Okay. He likes coffee. Y che, algunas se ponen encima de otras, así que las tiene que... Sí, eso veo. No, ya las mías puesto nombre. Ok, tomen un solo color. Vamos a ver. El mío celeste. Voy a dejarlas con color. Yo le he puesto nombre, teacher. Le he puesto nombre y una pleca. Yo le puse color rosado, teacher. Ok. No aparece el nombre de nada. No, la mía dicen Jones y ahí dice después la oración. Es que se me mueven, fíjense, no puedo tener control porque todos están escribiendo.
Y como van apareciendo nuevas también. Okay, bueno. Ok, veamos. Manuel plays soccer. He flies a plane. Ok. He copies the class. Se vuelve loco esto. Ok, cuando termine me dicen. Yo las estaba haciendo y como que se me borraron todas. Yo no sé por qué. No, es que... Ok, cuando ya dejen de escribir... Fisher, para publicarlas, se le da a guardar. Sí, guardar. Le di guardar y no la veo. Es que aquí ahorita no la va a ver, creo yo. ¿Qué color es? Which color is yours? It's orange. Orange. Se puede mover. Okay, orange veo cuatro. La mía tiene un nombre. Okay. No me escriban, traten de no utilizar el lápiz porque si no me manchan. Y lo voy a borrar por querer borrar. Okay. Las mías son color yellow, teacher. Yellow, okay. Pretty's hair. Okay, pretty. She has a pretty hair. Pretty's no utilizamos la i. E-S. I-E-S. En esa oración, okay. Podemos utilizar pretty, pero en otro tipo de oraciones, cuando estamos comparando, ¿ok? Did you finish? ¿Terminaron? Finish. Yes. Okay. Yes. ¿Sí los deja editar? Yes. Yes. Okay. Póngale nombre entonces, los deja editarlas, please. Great, teacher. Thank you. He drinks water. ¿Qué le falta ahí? La S. Okay. He drinks water. Tiene que tener. He plays soccer. He plays. Soccer. ¿Le falta la? La S. Cuando es tercera persona, remember to add letter S, E-S, o I-E-S, dependiendo cuál verbo sea. Drinks. Ahí solo le va a agregar una S, la no I-S, solo una S. Drinks.
My mom punishes my sister. Okay. He cries for his dead pet. Okay. My dog sleeps in the bed. Maria fixes the computer. Okay. He cooks rich. He cooks delicious. Sería mejor, okay? Rich. Rich en este caso es como rico. Okay, pero rico de tener dinero. Ajá. Money. Okay, he plays soccer in the night. At night, sería. He likes to eat. Ahí dice he likes eat. Solo en el primer verbo van a aplicar la regla, okay? He likes to eat or he likes eating in the garden. Puede ser de las dos formas. He likes eating or he likes to eat. My dog runs in the park. Okay, Edwin, muy bien. Thank you. Vaya, Edwin sí lo dejó. Él pudo hacer las tres oraciones en la misma nota. No le di para bajar, teacher, sino que le daba espacio hasta que obligaba a bajar la oración. Ah, very good. Guys, no me manchen. Jorge understands the class. ¿Qué le agregaríamos ahí? I understand. Ah, okay, pero I understand. Okay, pensé que decía Jorge understands, pero dice I understand the class. Okay. Si dijera Jorge understand the class, le faltaría la S. Understand. Okay. Very good. Muy bien. Y cuando terminen, las voy a ordenar y las voy a comentar mañana, ¿ok? Las vamos a leer mañana, ya ordenadas. Okay, guys, si no han terminado, lo pueden hacer después de la clase. We are going to do the activity number 8 today. Vamos a hacer la tarea número 8. Hagamos la número 8 y la número 9 para que mañana solo hagamos el examen, ¿ok? 8, 9 y... Ah, no, si tenemos 10. Ok, hagamos la 8, la 9 y la 10 y mañana vamos a hacer el examen. El examen es en grupo, profe. Individual. I can help you tomorrow. Vamos a hacerle... les puedo ayudar. Tienen dudas, ¿ok? Vamos a ver. Number one. De la número 8. Dígame cuando estén listos. What do you do in the morning? They
Take a shower. Take a shower. I go to the park at night, at midnight, or in the morning? In the morning. Okay. Do you go to work every day? Yes, I do. Yes, I do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. I take the bus at 7. Very good. Veamos. Okay, muy bien. Todas están correctas. Me avisa cuando ya hayan terminado. Pasamos a la siguiente. Ready? ¿Ya podemos pasar a las 9? Sí, de mi parte sí, teacher, ya. Okay. ¿Los demás? Yes, teacher. Okay, good. Look at the picture and choose the activity they are doing. Okay, take a shower, wake up, or shave. Wake up. Number two. He brushes the teeth, take a shower, or shaves. Take a shower. Okay. Number three. Wake up, shaves, or brushes the teeth. Brushes his teeth. Okay. Aquí aplica la regla, miren. ES, que termina con S, H. Okay. Number four. He shaves, takes a shower, or wakes up. Shaves. Es afeitarse, ¿verdad? Yes. Okay. Good. Very good. Y lo pueden hacer más grande si quieren. Creo. Ajá. No, pero al final el mismo tamaño queda. Okay. Very good. Ready for number 10? Yes. Okay. Read and decide the proper way of a simple present form, okay? Number one. Mm-hmm. Go to work. I go to work at. Sorry. I go to work at 8:45. Uh-huh. At 8:45 a.m. every morning. Uh-huh. Number two. I usually
Drive to work. Okay. ¿Saben qué significa usually? Usualmente. Son los adverbios de frecuencia, ¿ok? No los hemos estudiado, pero en esto es usualmente, always, siempre. Okay, mañana lo vamos a repasar. I always. I always check my emails. When I get. When I get to work. Okay. But I don't always. Reply or replies. ¿Cuál sería? Reply. To them immediately. Number five. I have lunch at 12:30. Okay, very good. También vamos a hacer un repaso del tiempo. Okay. Okay, very good. Now send. Okay, ya estarían completando el 100% de la sección 2. Vamos a ver. Very good. Eliazar, usted lo va a hacer después, ¿verdad? Supongo. No lo deja hacerlo ahorita porque está desde el teléfono. Sí, el teléfono. Estoy nada más la respuesta anotado. Ok. Catherine, ¿igual? Igual, teacher. Ok. Victor. Victor? Me falta la 8 y la 7. Ok, good. Necesita ayuda, me hace saber, ok. Porque es tan fácil. Igual yo después se lo voy a mandar. Ok, perfecto. La verdad que es tan fácil, si ustedes han entendido el tema, lo que se ha visto esta semana. Están bien fáciles las oraciones. Ok, let me see. Midterm, but tomorrow, vamos a ver cómo está el midterm. Tiene cuatro partes, pero no está difícil, ok. Vamos a hacer mañana. Y si tienen, igual yo voy a estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, yo les voy a ayudar, ¿ok? Very good. So, let me see. Oh, we have this conversation. And also we have, ¿cómo van con el material? ¿Lo están trabajando? ¿Material 2 de la unidad 2 o no? Mañana vamos a dedicarnos a terminar a trabajar ese material y hacer el midterm, ¿ok? Okay. Vamos a hacer un ejercicio de listening ahorita. No lo vamos a hacer todo porque es un poco largo, solo un poco para ver cómo estamos, ¿ok? Es poniendo en práctica simple present. Vamos a ver. Yo les pregunto. I will ask you what they are saying. ¿Qué están diciendo? Pay attention, okay?
Welcome to Sunshine English. I am so happy to see you here. How are you? I am good. How about you? I am also fine. I want to know you better. What is your typical day like? I get up at 7 a.m. in the morning. Then I take a shower and brush my teeth. I have breakfast at 8 a.m. I always have a sandwich and a glass of orange juice in my breakfast. I leave my home at 8:30. I drive to work. My work starts at 9 a.m. I like my work. In the afternoon, I have lunch in my office with my colleagues. I leave my office at 6 p.m. in the evening. I come my home at 6:30. Then I cook dinner for myself. I always eat vegetables and chicken in my dinner. After having dinner, I watch English stories on YouTube. I love thriller stories. My favorite channel is Sunshine English. His stories are enjoyable. I never get bored. Then I exercise about half an hour. I go to bed at 10 p.m. What? Okay. Very good. What do you remember? ¿Qué dijo ella? What is her daily routine? Se levantaba y se bañaba al levantarse. Try to say the sentences in English, please. Traten de decir las oraciones en inglés, ¿ok? Okay. I am shower. She takes a shower. Uh-huh. Happy. She drives to work. She drives to work. She drives to study. She drives to study. I like to work, right? She likes to work. Or she drives to work. To cook. To cook. Ok, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo otra vez. Tratan de copiar por lo menos dos oraciones de lo que ella dice, ¿ok? I am so happy to see you here. How are you? I am good. How about you? I am also fine. I want to know you better. What is your typical day like? I get up at 7 a.m. in the morning. Then I take a shower and brush my teeth. I have breakfast at 8 a.m. I always have a sandwich and a glass of orange juice in my breakfast. I leave my home at 8:30. I drive to work. My work starts at 9 a.m. I like my work. In the afternoon, I have lunch in my office with my colleagues. I leave my office at 6 p.m. in the evening. I come my home at 6:30. Then I cook dinner for myself. I always eat vegetables and chicken in my dinner. After having dinner, I watch English stories on YouTube. I love thriller stories. My favorite channel is Sunshine English. His stories are enjoyable. I never get bored. Then I exercise about half an hour. I go to bed at 10 p.m. Uh-huh. Edwin, tell me two sentences that she said. Read at 5 p.m. In the email. She start to work at 9 p.m. What else? Edwin?
A ver, someone else? Diego? Take a shower, dijo. She takes a shower, She's like my work. She likes her work. Her work. Okay. She watching history in English. She watches history in English. Okay. Recuerden que ahorita estamos utilizando tercera persona porque lo van a decir como she, ok? Lo que ella hace. Ok. Jorge. De lo que dijo. Yes. Decía que... Que tenía, I had lunch in my office. Ajá, she has lunch at the office. Ajá, she has lunch at the office. Okay. I'm calling. With her colleagues, okay, con su compañera de trabajo, okay, good. Wendy? I get up every morning. She get up every morning. What time she get up? I drive to work. She drives to work. I never depart always. A ver, dijo la hora que se levanta. ¿Qué hora se levanta? She get up at 7 a.m. 7 a.m. in the morning. Okay, good. Johnny? She wake up. She take a shower. She brush her teeth. She drive to work. She eat vegetable with chicken. She go to the bed at 8 p.m. At 10 p.m. She goes to the bed at 10 p.m. Okay. She eats vegetable and chicken for dinner. Okay. Dennis? Pues prácticamente lo que ha mencionado he apuntado, teacher. Ok, good. Ok, les voy a enviar el link para que lo escuchen. And we're going to continue tomorrow, ok. Me tardé 3 minutos más porque se me había cortado el video, ok. Sorry, lo sacrifiqué. Ok. See you tomorrow. And tomorrow we're going to work in the midterm exam. Vamos a continuar viendo ese video. Les voy a mandar el link para si tienen tiempo pueden verlo. No lo van a ver todo, solo los primeros 4 minutos. Okay. Okay. See you tomorrow, guys. Take care. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Teacher. Good night. Good night, teacher. Take a rest. Descansen. Good night, teacher. Good night. Bye. Happy night. Bye. Bye-bye.